Buenos días, estamos aquí hoy en el Paseo de Consolación, donde vamos a dar por inaugurado esta exposición, de alguna manera, para contar lo que es la historia y la vida del gran cantao bambino. Sabéis que estamos en lo que le hemos denominado el año salvaje, en conmemoración de esos años después de la muerte de Bambino, y nos parecía prudente y lógico el que muchos ciudadanos de Utrera pues pudieran tener ese acceso muy cercano tanto a lo que es la figura desde el punto de vista personal de Bambino como lo que ha sido su carrera histórica. Son 20 mupis en donde aparecen reflejados la fotografía, parte de las canciones, de la letra y de su vida familiar. Tengo aquí a mi espalda, bueno, pues a una enorme representación que por un motivo o por otro pues está poniendo lo mejor de cada uno para que este año sea un éxito, desde las distintas delegaciones del ayuntamiento, cultura, festejo, hasta familias directas de Bambino. Hoy tengo a un primo al que lo conozco por otros motivos, a su sobrino, al escultor, a los técnicos, porque este año de Bambino, este año salvaje, tiene que ser una oportunidad para Utrera. Y lo digo una vez más, que todo aquel que sienta el aprecio, el afecto por lo que representó Miguel Vargas Jiménez, Bambino, pues está invitado a sumarse a este año, que tiene que ser un año, ya digo, espléndido para la imagen de Bambino, del flamenco y de Utrera. Yo poco más tengo que deciros, y si acaso el delegado de festejo, que va a proceder ahora a dar quizás algunos detalles un poco más técnicos y más pormenorizados. Pues nada, muchas gracias, Curro. Gracias a vosotros por la asistencia, sobre todo a la familia y a compañeros también de distintas delegaciones. El señor alcalde pues lo ha explicado muy bien. Tenemos una exposición de 10 mupis, que son, él ha dicho que son 20 porque son a doble cara, que no se repiten, en el cual pues narramos desde el inicio del nacimiento de Miguel. Y todo lo que conlleva su trayectoria artística, familiar, y creemos que hemos acertado en un proyecto que va en la línea de la propuesta de este ayuntamiento para conmemorar el 25 aniversario del fallecimiento de Miguel Vargas, Bambino. Entonces, en el cual las fotografías que van a poder observar aquí en esta exposición, en el paseo que empieza aquí al principio y termina a la altura del monumento de José Antonio Reyes, en el cual pues son fotografías de Pepe Florido y diseño de Pepe Florido, la empresa que nos ha ofertado esta exposición, en la empresa UMG, y la verdad que estamos muy contentos porque redacta muy bien, como ha dicho el alcalde, todo lo que es la vivencia de Miguel, y sobre todo lo que queremos seguir poniendo en valor es su nombre, la identidad de Utrera con Miguel, y sobre todo que todo lo que vayamos a proponer desde este ayuntamiento pues va enfocado siempre con el beneplácito de la familia, que todos están informados de primera hora, y de la comisión que formamos mi compañera María José, la familia, el señor alcalde y muchos componentes. Y el trabajo que tenemos de fondo es el trabajo solo por y para difundir la imagen y engrandecer la imagen de Miguel Vargas Bambino, que Utrera no se olvida de él, evidentemente, y seguiremos demostrando durante los próximos meses en todos los actos que tengamos previstos por parte de distintas delegaciones y de este ayuntamiento, para que Miguel y la familia pues estemos contentos todos de que este año salvaje pues sea de una repercusión. Es importante también decir que es una exposición que hemos pensado que puede ser itinerante. Es decir, ahora mismo está aquí, en un principio va a estar expuesto hasta pasado la Feria de Utrera, que vamos a tener todo el verano para poderla disfrutar, incluso también sea un reclamo para los viandantes del Paseo de Consolación, como los que vayamos a ir en próximas fechas al santuario para ver a la patrona. Y sobre todo queremos también intentar de si es posible de llevarlo a otros sitios que no sea Utrera. Todo lo que sea promover la imagen de Bambino pues tendrá el apoyo de esta delegación, el apoyo del alcalde de este ayuntamiento y sobre todo de la familia. Así que yo creo que el alcalde es el que tiene que inaugurar esta exposición, muy contento de que él esté aquí también, que para nosotros es muy importante que él esté, y sobre todo pues gracias a todos los medios de comunicación por haceros extensibles de esta propuesta cultural y sobre todo turística también, para podernos hacer
un paseo un poco más agradable también de camino a Nuestra Señora de Consolación, que en tanta devoción le tenía Miguel. Bueno, pues nada, la familia, hablo en nombre de la familia, faltan algunos, y todo lo que se está haciendo cuentan con nosotros para todo, hasta un simple color del cartel. Y solamente decir que estamos muy orgullosos de este trabajo tan bonito que se está haciendo, que hoy se ha inaugurado esto del Mupin, y encantada. Ese es el resumen de lo que, encantado de todo lo que le están haciendo y con tanto gusto y orgullosa. Una de las reuniones estas que hemos tenido de la comisión, cuando se trajo de manera inicial lo que era el diseño, ese diseño que yo creo que hay que sentirse muy contento y muy satisfecho con los distintos colores, pues aquí Frasca puso el grito en el cielo porque en una parte de lo que era el cartel aparecía en amarillo. Y entonces yo me enteré de que Bambino pues odiaba el color amarillo. Entonces hubo que hablar con la empresa en cuestión para que le diera una tonalidad que no era exactamente no el era amarillo. Amarillo. Por lo tanto, yo creo que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para que todo el mundo esté completamente satisfecho y poner en valor la figura de Bambino. Además, que es que era importante, porque él odiaba el amarillo. Él pasaba a alguien con algo amarillo y le llamaba la atención. Nosotros de pequeña nos ponía mi madre algo amarillo. Dile a tu madre que te quite esto. No podía soportar color amarillo. Y cuando enseñaron el logotipo, le quedaba el color amarillo justo en la cara. Y digo, esto lo ve Bambino. Y se levanta. Y entonces me dijo, Curro, ¿pero qué pasa con el amarillo? Digo, que lo odiaba, que lo odiaba. Y de momento cambiaron la tonalidad. Sí, sí, sí. Una vez, hace 2 o 3 años antes de morir, ¿no?, llegué yo a su casa, iba todos los días a verlo. Y llevaba yo una camiseta amarilla. No era amarilla, todo era color calabaza, pero vamos. Y me echó. Tuve que ir a mi casa y cambiarme de camiseta. Si no, no me dejaba entrar. Eso nada más. Es verdad, es verdad.